La bola de cristal mágica para saber las necesidades de los araferos y araferas. Es súper sencillo, solo hay que frotarla y concentrarse. Y poco a poco se va viendo quién necesita cheques, pintura. Me encanta esta fórmula. Así nuestros trabajadores no gastarán en gasolina. A pesar que tenemos al amigo Miguel que siempre nos echa una mano. Es muy útil este método. Además, no tenemos que soportar a la gente. Día a día, que yo no puedo más. Bolita, bolita. ¿Qué tenemos que hacer para que la gente sea feliz? Es muy fácil. Tenemos la ferretería a nuestra disposición, las 24 horas. Es el amigo que nunca falla. Es muy fácil. Tenemos la ferretería a nuestra disposición. La verdad es que sí. Nos saca de cada apuro que nadie sabe. Si alguien nos pide algo, le haga falta o no, les colocamos dos sacos de mortero y dos cajas de azulejos y solventamos la calentura del vecino o de la vecina, aunque le haga falta un bono. Hay que potenciar la bolita, hacer cursillos de aprendizaje para leer las necesidades de todos, sin tener que visitar a los ciudadanos en su casa. ¡Sí! Que eso de visitar a los vecinos es un trabajo ¡uf! Nosotros debemos de visitarles cada 4 años. ¿Qué es lo que nos interesa? Sí, sí, sí. Así se habla. Eres la mejor. Aprendes con una rapidez. ¡Buf! ¡Uf! Nosotros tenemos nuestra clientela fija. Para ellos no hace falta bolita. Están por aquí desde las 7:30 de la mañana. Se levantan a las 5:00. Para hacer sus cosas. Y luego todos preguntan por mí. Me persiguen por los pasillos. Me tupen el WhatsApp. Esto es insostenible. Lo sé, lo sé. Tu esfuerzo se valorará con creces. Ya veremos la fórmula para compensarte. Confía en nosotros. Nunca te fallaremos. Lo sé, lo sé. El cariño es recíproco. Yo estoy muy agradecida por confiar en mí, pero me estoy quemando viva día a día. Si no puedes con esto, te pierdes unos días como yo y vienes con fuerzas renovadas. Pues sí, lo haré, pero en mi ausencia no firmes muchos cheques.